Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ya me agarraste por detrás el día que Enrique Guzmán tocó el trasero de Verónica Castro en un show en vivo. La conductora apareció con una armadura para evitar que el cantante volviera a palpar su busto. Luego de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán de abuso sexual, han surgido infinidad de críticas y muestras de conductas inapropiadas del rockero en contra de otra gran estrella de la farándula mexicana, Verónica Castro. En el video, que se han viralizado en redes sociales, se ve a la primera actriz usar una armadura de metal para defender su busto. Aunque el cantante finalmente encuentra la forma para tocar a la anfitriona de Mala Noche No, y es que hay que recordar que en otra emisión del programa conducido por Verónica Castro, Enrique Guzmán puso su mano sobre el busto de su entrevistadora. Es así que vemos usar a Castro una protección sobre el pecho y a Guzmán darle unas palmaditas en la espalda al principio, aunque después cambia de lugar para tocarle el trasero. Esta situación desata las carcajadas del público y el intercambio de diálogos de la actriz y cantante que hoy son recordados. Se me olvidó cómo iba a ser la tocada de hoy. Yo nada más me tapé por delante, pero me agarraste por atrás, confesó la Vero. Cada uno agarra como puede, respondió el cantante. Después, Enrique Guzmán retiró la armadura a Verónica, pero hizo una insinuación de que estuvieron juntos. Te ayudo como anoche, a lo que la famosa mexicana solo alcanzó a reír. Este se suma a otros videos, donde se observa conductas inapropiadas de Enrique Guzmán hacia Verónica Castro y su hija Alejandra Guzmán, quienes aceptan que el rockero tiene mano larga. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse al Press Noticias, tu canal. Por favor,